complace mucho ver en este sitio tan especial para nosotros los bolivarianos, los que combatimos el pensamiento integracionista de Simón Bolívar, estemos aquí en este sitio donde estuvo sus últimos días, pero que aquí mismo, este sitio donde lanzó su histórica proclama, sea este lugar el que nos congregue el día de hoy a tantos académicos, a tantos profesores, a tantos maestros, a los que en última instancia tienen la responsabilidad de formar nuestras generaciones actuales y venideras. Han pasado cerca de 3 años de este gobierno. El próximo 31 de diciembre cumplimos los 3 años. Y aunque este no es un acto de rendición de cuentas, sí es muy importante regocijarnos con los temas, los logros que hemos conquistado entre todos para el sector educativo. Cuando nosotros llegamos acá, algunos funcionarios del Ministerio de Educación, no sé por qué, tenían la tesis que teníamos que suprimir 300 cargos más de los más de 600 que habían suprimido en la administración anterior. Yo soy partidario de los procesos de reorganización del aparato administrativo, pero para que cumpla su cometido misional, como nos correspondió adelantarlo en la universidad. Para defender la universidad pública, pues a esa universidad pública prácticamente llegué con la consigna que se liquidara, porque la encontrábamos al punto de la liquidación, en los últimos indicadores de desempeño académico y con una deuda de cerca de 30 mil millones de pesos, que en el año 96 era una deuda insostenible. Pero logramos trabajar un proyecto de reorganización administrativa, financiera y de defensa de la universidad pública, en principio seguramente no entendido por todos, ese modelo que nos condujo después a abrir más de 18 carreras de pregrado y trabajar una estrategia inclusive de creación de especializaciones propias y maestría, y aún de vincular la universidad a la red de doctorado. Abrimos en ese tiempo medicina, enfermería, odontología, psicología, antropología, cine y, como eso, otra serie de programas que permitieron que la universidad renovara su oferta, se oxigenara de nuevos estudiantes, pero logramos establecer un sistema de matrícula becado para los más pobres. Hoy, esa universidad pública, no me cabe duda, es motivo de orgullo de todos los samarios y magdalenenses, y vienen a estudiar distintos rincones del país a nuestra Universidad de Magdalena. Ese trabajo se hizo en más de 9 años, truncado ese proceso que aspiraba a avanzar en la acreditación institucional y en la internacionalización de la universidad, lo que empezamos en ese tiempo por todas las estrategias de intervención de los actores parapolíticos, que bueno, en mi caso, tristemente, me sacaron abruptamente de la universidad. Y nos correspondió defendernos, precisamente por pagar cesantías a los docentes sindicalizados que merecían esos pagos de sus cesantías atrasadas por años, pero tuve yo que responder con mi seguridad jurídica, con integridad jurídica, 5 años siendo inocente y una condena de 8, que hasta que no salió a los tribunales en Bogotá, no fui absuelto. Y bueno, esos actores que estructuraron todo ese proyecto persecutorio terminaron dando cuenta a la justicia por sus vínculos con los grupos ilegales. Y tomamos una decisión: volver al mundo universitario, irme a estudiar o asumir el desafío de liderar la primera elección con voto ciudadano en esta ciudad. Y lo hicimos. Y fueron casi 75 mil samarios los que nos respaldaron. Y hoy, casi 3 años después, podemos decirles que hemos respondido con todo nuestro compromiso, con todo nuestro cariño, con todo nuestro amor, por defender los bienes públicos, por defender
la educación pública como una alternativa de progreso para nuestros jóvenes, por trabajar un modelo de equidad, por trabajar un modelo de transformación de la ciudad de Santa Marta. Y decíamos que entonces una premisa fundamental de esa transformación, de ese modelo solidario, de ese modelo de inclusión y de equidad, es mejorar la educación pública. Y no se puede mejorar la educación pública con la supresión de maestros de la nómina. En la universidad no suprimimos ningún cargo de maestro. Y aquí tal vez algunos tenían ese objetivo, pero lo que hemos hecho no es solamente defender que esta nómina es necesaria, sino buscar nuevas plazas. Y me satisface comentarle a ustedes que para los próximos días, después que la Comisión Nacional del Servicio Civil conceptuó, vamos a poder nombrar 250 nuevos maestros para las instituciones educativas. Y no, repito entonces, pensar en suprimir maestros, porque lo que la ciudad necesita es más maestros. Y se necesita más maestros para que la educación tenga la cobertura necesaria, pero también para que la educación tenga la calidad apropiada. La calidad no es la suma de una decisión. Se necesitan múltiples variables que se conjuguen para que en efecto podamos avanzar de esos niveles que tristemente poseemos en todas las evaluaciones nacionales en los últimos años, diríamos décadas. Hoy aparece Magdalena de cuarto hacia abajo en los niveles de desempeño. Pero yo estoy seguro que se puede mejorar. Y para mejorar se necesitan condiciones mínimas. Es increíble que aquí los maestros tuvieran que hacer protestas todos los meses porque les pagaran su salario, que es su salario el resultado de su trabajo. Quien trabaja debe pagárseles sus salarios a tiempo, sus prestaciones a tiempo. Y por eso en mi gobierno, en estos casi 3 años, no ha tenido el magisterio que hacer un solo día de paro porque se le pague puntual. Y eso es equidad, precisamente. No hacemos rendir la plata de ustedes en los bancos, no se sabe con qué propósito, sino que buscamos que cuando la transferencia se consigna, inmediatamente se les pague, y aún por anticipado. Pero, sin duda alguna, el tema prestacional es fundamental. Los administrativos no docentes tenían 9 años de estar luchando porque les pagaran, porque les reconocieran otro que era un derecho justo. Y pudimos trabajar en ese reconocimiento, trabajamos con ellos, estamos orgullosos que se pudo resolver el pago de cerca de 23 mil millones de pesos en la línea que estaba aquí, era como muy alto y eso muy bajito. Bueno, para ser exactos, 23.475 millones de pesos en nivelación salarial para el personal administrativo que se les canceló después de haber hecho toda esa gestión en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Hacienda. Pero sin duda alguna, hay unos pasivos también contraídos por la administración distrital con los profesores y con el magisterio. Y por eso también se trabajó junto a nuestra querida Secretaria de Educación de manera juiciosa en lo que nos correspondió por nuestro lado como gobierno distrital ante el Ministerio de Educación y de Hacienda. Y hoy podemos decir con satisfacción que se logró aprobar los costos acumulados por ascenso en el escalafón por valor de 1.579 millones de pesos que van a beneficiar a 820 docentes. La prima extraordinaria de Navidad de docentes directivos y docentes por 21.203 millones que van a beneficiar a 2.101 docentes y la prima extraordinaria de Navidad para el personal administrativo por 628 millones que beneficiará a 146 administrativos. Y me satisface poderles comunicar que el día de mañana en Casa Grande vamos a hacer los actos de notificación para poderles hacer las consignaciones respectivas. Años de lucha
y de reclamación de estos, de estas prestaciones que el gobierno se ha comprometido en buscar sanear, porque los maestros tienen que dedicar tiempo a pensar cuándo es que le van a pagar o cuándo le pagan sus prestaciones. Tienen que dedicarse a pensar cómo apoyamos de mejor manera a nuestros niños y a nuestros jóvenes en el mejoramiento de la calidad. Algunos maestros del sector público y algunas personas aún no terminan de comprender este modelo de naturaleza socialdemócrata. No lo terminan de comprender. Y por eso no entienden por qué hemos empeñado tantas horas de nuestro tiempo en estructurar una solución financiera a esos problemas acumulados. Porque precisamente yo, que soy producto del sistema público, que estudié en el preescolar, en el Montessori, o que estudié en la primaria en la Santander, o la secundaria en el liceo, o la universidad pública en la nacional, que soy producto de los sectores populares, que soy hijo de una señora que trabajó en un hospital público, que trabajó en casas de familia, que soy hijo de un profesor, entiendo que el sistema público es fundamental para darle oportunidades a los más pobres. Y por eso hay que fortalecer el sistema educativo público. Y fortalecerlo se trata no simplemente de maquillarlo, se trata de trabajar en la solución estructural de problemas acumulados, como eso. Yo espero que mi sucesor o mi sucesora no se le ocurra nuevamente poner en una condición de indignidad e irrespeto a los maestros haciendo lo que paren por su salario justo o por sus prestaciones, que son un derecho laboral adquirido. En eso nos hemos empeñado, pero no solo en eso. Entendemos que cualificar a nuestro capital humano es tan importante. Y ese capital humano, o ese recurso humano, o ese factor humano, como lo quieran llamar desde el enfoque de la administración del que se coloquen, empieza por cualificar nuestros rectores. Hicimos un convenio con Empresarios por la Educación y la Universidad del Norte. Y empezamos a capacitar a los rectores que se quisieron sumar a ese proceso de cualificación. 32 rectores de las 73 instituciones acudieron gustosos a cualificarse. Y ahí se están formando en un diplomado que, si continúa mi sucesor o sucesora con ese proyecto, tendrán una especialización en liderazgo educativo de la más alta calidad, que le está dando herramientas para gerenciar y dirigir de mejor manera nuestra institución educativa. Recursos que ha invertido el distrito, que no le ha correspondido sacar un peso de su bolsillo a nuestros rectores. Pero nuestros maestros también requieren cualificación. Y esta cualificación debe venir de distintas vías. Y por eso fue que ideamos un proceso, el de la movilización por la calidad. Pero antes de referirnos a eso, y antes de entregar estas tabletas, quiero mencionar temas que son básicos y esenciales. La alimentación escolar. Nos hemos empeñado en este tema. Nosotros invertimos, por ejemplo, de nuestra parte, 3.600 millones de pesos este año para complementar el aporte de la nación. Y estamos en alrededor de 48.000 o 49.000 desayunos y almuerzos, perdón, 46.400 raciones alimenticias. La idea nuestra sería llegar a una cobertura total. No es tan fácil porque implica muchos recursos, pero darle de comer a los niños que más lo necesitan es fundamental para que no deserten. Cuando uno va con el estómago vacío al colegio, ¿cómo se concentra? ¿Qué calidad educativa puede haber cuando la gente pasa tanta hambre? Y en esta sociedad nuestra hay mucha inequidad. Por eso hemos trabajado en la equidad. Y la equidad es tomar los impuestos de los contribuyentes y darle comida al que más lo necesita. En los colegios nuestros, los esfuerzos de los rectores se han orientado a mejorar los comedores y nosotros a financiar esa alimentación. El año entrante lo vamos a mantener. Hay una propuesta del Gobierno Nacional de la jornada extendida que nosotros compartimos. Hemos propuesto 30 colegios, vamos a ver cuánto nos aprueban, o 30 sedes. Y una condición es darle la alimentación a quienes se queden hasta las horas de la tarde, darle a los muchachos
más oportunidades de aprender en nuestros colegios, estar más en las instituciones educativas y, por supuesto, obviamente los maestros que trabajen, trabajarán con horas extras. Esto nos permitirá tener mejores condiciones de aprendizaje de niños, inclusive mejores condiciones de sociabilidad, porque muchas veces salen al barrio donde no hay mayores oportunidades.